If the answer isn't fair, then call on me. Call on me. When you need somebody, you know you can call on me. When you can't stop the tears from falling out. From falling down. Los materiales que ocuparemos serán plumones, una libreta, tijeras, un lápiz y una goma, y también hojas de colores. Bueno, vamos a comenzar. Primero que haremos será escoger el color de nuestra hoja y marcaremos el tamaño de la portada de la libreta en la hoja. Ya que lo hemos hecho, lo que haremos será marcar un centímetro más de cada lado y después lo recortaremos. Ya que lo hicimos, lo que haremos será pegarlo a la libreta. Ahora lo que haremos será darle la vuelta y lo que haremos será pegar los excesos, y esto lo haré con una cinta adhesiva. Ya lo hicimos por las dos partes de la libreta, ahora lo que haremos será la decoración. En este caso yo voy a hacer un osito sosteniendo una carta en la que diga el nombre de la materia. Así que bueno, pues les dejo ver el video. Lo que ustedes tienen que hacer son las siguientes partes. La cabeza, o sea la carita, también tienen que hacer sus brazos y aparte también las piernas. Y obviamente pues la carta. Entonces lo que haremos será pegar todo. Ustedes también pueden hacer un gato o un perrito, pero bueno, pues yo como tenía esta cartulina de color café, pues lo hice de un osito, pero también quedaría muy bonito como un gatito o así. Bueno, ahora vamos a darle, como así decirlo, los toques finales. Y pues es hora de pegarlo. Y listo, así es como nos ha quedado nuestra libreta de osito y nada más nos falta ponerle el nombre de la materia. En este caso yo voy a poner tareas porque esta es como mi agenda. Pero bueno, ahora vayamos con la siguiente manualidad. Bueno, pues para hacer esta libreta lo que tienen que hacer es el mismo procedimiento que la anterior, solamente que esta vez la decoración va a ser diferente. Lo que hice es hacer varias piñas y bueno, pues algo así está quedando. Y también tenemos que hacer un cuadro en medio. Esto es para que ahí coloquemos el nombre de la materia. Y bueno, pues para hacer esta decoración básicamente tienen que hacer piñas por todos lados. Entonces, bueno, pues les dejo viendo el video. Y bueno, pues ya que hemos terminado de dibujarlo todo, lo que haremos será empezar a colorearlo o pintarlo. En este caso yo lo haré con los plumones, pero primero lo remarcaré con un plumón color negro. Así que bueno, pues... Bueno, pues ya que terminamos de remarcar, vamos a borrar los excesos, o sea, las diferencias. Y ya que lo hicimos, pues vamos a empezar ahora sí a pintarlo del color de las piñas. Por último, lo que haremos será poner el nombre de la materia. En este caso yo voy a poner matemáticas y pues le pueden poner cualquier decoración al título con cualquier letra, pero pues yo lo puse así.
bueno, pues así es como está quedando. Pero bueno, ahora vayamos con la siguiente libreta. Bueno, la siguiente libreta que haremos será una libreta holográfica. Y bueno, lo que voy a hacer es pegar el papel holográfico en la libreta y después pegar también los sobrantes. Y bueno, pues ya que lo pegamos, lo que haremos será hacer lo mismo, pero en la parte de atrás. Y ya que lo hemos hecho, recortaremos otro pedazo de cartulina que sea como un rectángulo y lo pegaremos, este del color que ustedes prefieran. Ahora lo que haremos será poner el nombre de la materia que nosotros queramos y decorarlo. Y bueno, pues así es como nos ha quedado. Después le pueden poner puntitos y rayitas. Y bueno, pues así es como nos ha quedado esta libreta holográfica. Ahora lo que haremos será unos lápices y los vamos a decorar con cinta adhesiva. Bueno, esto es la verdad muy fácil y sencillo. Simplemente tienen que recortar la cinta que ustedes quieran y lo tienen que forrar con esa cinta. Esto es muy fácil. Y bueno, pues así es como nos han quedado. Ustedes pueden ponerlo de la cinta decorativa que ustedes quieran, pero bueno, vayamos con la siguiente manualidad. Bueno, lo único que necesitaremos para hacer esta manualidad será papel holográfico, una cartulina y tijeras, también un lápiz. Y lo que haremos será dibujar un diamante en la cartulina y después recortarlo. Bueno, pues ya que lo hemos recortado, ahora lo que haremos será borrar lo que estaba en lápiz y lo dejaremos en blanco. Después recortaremos la forma del diamante, pero en el papel holográfico. Y bueno, pues ya que hemos terminado de recortarlo, lo vamos a pegar. Y después lo que haremos será cortar varios pedacitos de cartulina súper chiquitos, como unas tiritas. Y eso será para hacer las divisiones que tiene el diamante. Y bueno, esto lo iremos pegando con Prit. Algo así es como les tiene que quedar. Y bueno, pues así es como nos ha quedado. La verdad a mí me gustó muchísimo. Y después yo le decidí agregar una palabra que puse believe. Y bueno, pues este es un perfecto separador. Y la verdad yo digo que se ve súper bonito y me encanta. Bueno, pues en verdad espero que les haya gustado muchísimo este video. Y bueno, espero que sí lo hagan. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.